Buenos días. Día de hoy nos vamos a estar maquillando y voy a utilizar algunos productitos nuevos de She Glam. Así que vamos a empezar. Lo primero que voy a utilizar es esta base de maquillaje hidratante, que es la Skinfinity Foundation. Entonces empiezo a aplicar en mi rostro así y la voy a difuminar con una brocha perfectamente. Así se va viendo la base una vez que ya la difuminé. Es una base hidratante, entonces es perfecta para este clima que ya empieza a refrescar un poco. Se va a sentir tu piel súper hidratada, súper suavecita. Por lo regular siempre utilizo otro corrector para cubrir las manchitas que traigo en el rostro, pero pudiste haberte dado cuenta que esta base cubrió perfecto. Para las ojeritas voy a estar, que la verdad no se notan tanto, pero sí traigo un poquitito. Voy a estar utilizando una base más clara. Este es el tono Warm Vanilla y la que utilicé anteriormente es Golden. Y la aplico debajo de mis ojos, así con toquecitos y también en los párpados. Y de la misma manera la voy a difuminar con la misma brochita. Ahora voy a estar puliendo mi rostro utilizando un contorno, rubor e iluminador también de la misma marca. Aplico de esta manera dando puntitos así en el rostro y creo que un poquitito más de este. Ahora voy a estar difuminando con la misma brochita. Primero difumino el contorno. Difumino también el contorno de la nariz, así un poquitito. Y difumino el rubor también. Es un tono súper lindo, me gusta. Ahora un poquitito de iluminador. Y difumino, así también. Apliqué un poquito de iluminador en los lagrimales, así que lo voy a difuminar con los dedos. Y ahora mi maquillaje voy a estar utilizando este nuevo polvo también que se llama Insta Ready. Es en el tono bisque. Y lo tomo con una brochita y lo aplico debajo de los ojos y también en los párpados. Un poquitito por acá. Sello los contornos con un poquito de polvo. Quillo las cejas con un poquito de pomada, que esta te la mostré anteriormente en unos videos, que es de MC Cosmetics. Mi maquillaje de ojos va a ser súper sencillo. Voy a utilizar esta sombra en gel de la marca Sanille. Es el tono 05. Simplemente lo llevo a la yema de mis dedos. Toquecitos y listo. Hice mis pestañas, estoy aplicando máscara de pestañas. Voy a aplicar nada más un gloss para darle un tono más intenso. Este es de la marca Milani. Y listo, me puse pestañas postizas, unos aretes súper monos y me voy a poner mi perfumito de dossier, que es el Ambre Vanilla, así que huele delicioso. Si este video te gustó, dale corazoncito y yo te veo a la próxima. ¡Mua! Bye.